Muy bien, buenas tardes a todos. Ahora sí, en vivo. Vamos a iniciar nuestra sesión de este 17 de octubre con la dedicación. Ya saben que empezamos siempre con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La meditación. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, aquí tenemos las fechas de los meses que vamos a tener trabajo, incluyendo hasta el mes de diciembre. Ya cuando estemos en diciembre, les mandaremos el cartel de los tres primeros meses del 2023. Las claves son las mismas. Mañana tenemos a Enrique con la carta de los maestros, de los mahatmas. Casi en el mismo horario, ¿no? Es el mismo horario que tenemos nosotros. Desde las 6 de la tarde, hora de España, o 11 de la mañana, hora de México. Este fin de semana, pues estamos Enrique y yo con el tema que ven ustedes ahí, enfrentando a los enemigos de la fraternidad. Con las claves son las mismas de los domingos, las conferencias de los domingos, y están invitados todos y se pueden difundir el cartel con gusto. Y vamos a empezar nuestro tema de hoy. El corto artículo que viene a continuación procede de la pluma del señor Shubha Rao. Sabemos muy bien que un sabio vedantino, dice aquí HPB. Shubha Rao fue uno de los estudiantes avanzados que en la época en que HPB y estaban iniciando en, no solamente creo que desde Bombay, sino ya en Adyar, ya estaba él y estaba mostrando un desarrollo muy interesante, al grado que la verdad es que decía que en muchos aspectos Shubha Rao estaba al mismo nivel que ella. Dice él, refiriéndose a Shubha Rao, la verdad es que dice, él prefiere la división brahmánica del Raja Yoga. Y mirando las cosas desde un punto de vista metafísico, tiene razón por completo. O sea, le da la razón en parte. Pero dice ahí a continuación, pero como es un asunto de simple elección y conveniencia, adoptamos en otra obra la clasificación transhimalágica sancionada por el templo de la escuela esotérica Arat. Aunque yo he puesto ahí el diagrama que ustedes ven de los 7 principios con más elaboración, está ahí más elaborado el tema. Y y pudiera haber otros aspectos que se mencionan acá. Estamos hablando de los 7 principios. Y este diagrama que no pude yo enviar en el mensaje que mandamos la guía de estudio y que le pedí a Chuy que lo subiera al chat, al WhatsApp, porque está muy pesado, es una foto. Lo quise reconstruir como diagrama y se me movía constantemente todo por las llaves que tiene, ¿no? Si van ustedes a ver acá del lado izquierdo están los aspectos, está el Shula Sharira, que es el cuerpo físico, Prana, la vitalidad que ya conocemos, el vehículo de Prana, o sea, lo que llamaríamos el doble etérico, Linga Sharira, cuerpo astral, ¿sí? Después está el cuerpo de los deseos o Kama Rupa,
Después va la mente. La mente está dividida en voliciones y sentimientos. Y abajo el Dabignananam. Este es el término que para mí podría significar aspectos de esa dualidad mental que tenemos superiores. Después está el alma espiritual, que vendría a ser Buddhi. Y finalmente Atma, que no aparece aquí en el diagrama, pero que sí está. Esta es la clasificación transhimalágica, que es la que todos estamos siguiendo, ¿sí? La propuesta por HPB, en la clave de la teosofía, es la que yo me baso para poder dar las charlas, conferencias o cursos, ¿sí? Ahora, Shubha Rao se apega a esta versión, a la versión que dice ella de la escuela Vedantina, ¿no? O la Raja Yoga. Bueno, si ustedes lo ven aquí, dice la Raja Yoga. Y dice, le llama al cuerpo físico, le llama Anamayayakosha, ¿sí? Así le llama esta escuela. Al prana y al vehículo de prana, o sea, sería la vitalidad y el linga sharira o doble etérico, le llaman prana mayakosha. O sea, están como sintetizando los principios de acuerdo a Shubha Rao, que esa es la propuesta que él hacía. Después el kama rupa, que tiene que ver con los deseos, sintetizan tanto las voliciones, o sea, la mente concreta y los sentimientos, como mano mayakosha. Y después el aspecto del Vijnananamam, que sería la mente superior, así lo asumo, Vigna mayakosha. Y finalmente, Buddhi le llama Ananda mayakosha. Y a Atma le llama igual. O sea, de alguna manera, hay una serie de cambios sintetizando algunos aspectos. La síntesis más grande que tenemos es la de Pablo, que dice cuerpo, alma y espíritu. ¿Ves? Sintetizó en esos tres aspectos todo lo que Blavatsky habla de los siete principios. Y finalmente, Blavatsky puso lo que dice la escuela Taraka Yoga, los vehículos, que los nombres de los principios, ¿sí? Está el Shulopadi, que tiene que ver con todos los aspectos de cuerpo físico, prana y el vehículo de prana. Y después le llama Shukmopadi, pues a los principios de los deseos, de la mente, completamente, tanto la mente superior como la mente concreta. Y abajo le llama, ay, déjenme ver aquí, quitar esto para que se vea, Karanopadi, a lo que sería el alma o el buddhi, y finalmente Atma. En Atma coinciden todos, ¿sí? Coinciden todos los nombres. Esta hoja está en la doctrina secreta, esta clasificación, y es de las, se puede decir que no es que sea de las más viejas, porque ya antes había dado Blavatsky varias versiones de los principios en el ser humano. Pero aquí ella hace esta, vamos a decir, este orden, y hace esa comparación con la de otras escuelas. Y pone en la parte de abajo, dice, en la tabla anterior se verá que el tercer principio en la clasificación budista no se menciona separadamente en la división vedantina, pues es meramente el vehículo de prana, ¿sí? Ya estamos hablando que aquí está juntando en el prana mayakosha tanto el prana como el vehículo de prana, que sería el linga sharira o doble etérico, a lo que está refiriendo la aclaración. Se verá también que el cuarto principio está incluido en el tercero kosha, envoltura, pues el mismo principio es tan solo el vehículo del poder volitivo, que no es sino una energía mental. O sea, estamos hablando del siguiente principio, que está incluido entre emociones y mente concreta. Debe también observarse que en el Vigna Mayakosha es considerado como distinto del Mano Mayakosha, pues de la muerte tiene lugar
pues el de la muerte tiene lugar una división entre la porción inferior de la mente, que posee mayor afinidad con el cuarto principio que con el sexto, y su porción superior, lo cual se une a este último y es de hecho la base para la individualidad espiritual más elevada en el hombre. Aquí está haciendo una aclaración que puede que no sea tan aclaración. Está indicando que la mente concreta se divide, o sea, la mente inferior, como aquí lo menciona, tiene mayor afinidad con los principios de los deseos y pasiones y animales. Normalmente hablo en el hombre común, ¿no? Estamos hablando en términos generales. Que tiene más afinidad con la parte animal, o sea, la parte de la estructura personal, que con la parte superior o sexto principio y su porción superior. Pero al final, cuando después de la segunda muerte, ustedes se han de acordar, finalmente lo mejor de la mente concreta, de la mente que ustedes y yo hemos utilizado durante nuestra vida, en la segunda muerte, esas partes, esas energías mentales que fueron superiores durante toda nuestra vida, pasan a la mente superior. Y lo que queda en el plano astral, sea el nivel que tenga, bueno, casi siempre entre el cuarto y el quinto es a donde se lleva a cabo la segunda muerte, queda el cascarón, que no podemos negar que queda mente, parte de la mente concreta, que fue la que utilizamos durante nuestra vida para hacer nuestras villanías, ¿no? Nuestras cosillas. O sea, esa vibración densa de la mente no puede entrar, no puede ser absorbida por los principios espirituales. Se queda en el cascarón, casi siempre, asumimos, no es mucho, más o menos si al cascarón se le entrevistara un medium, pues repite su nombre y constantemente repite cosas porque no hay volición real. La mayor parte, si no una parte importante, se fue en la segunda muerte a los principios superiores. Y eso conforma la individualidad para estar en el devachán. Es importante que pase lo más que se pueda de la mente concreta en la segunda muerte a la parte espiritual. Y ustedes preguntarán por qué. Porque entre más mente que hayamos usado durante nuestra vida para hacer el bien, para servir, para ayudar, para ser mejores seres humanos, nos vamos a acordar en el devachán quiénes somos. Blavatsky lo dice enfáticamente. No estás nada seguro ser consciente en el devachán, entre comillas, en esa especie de sueño que pasamos ahí dentro de ese mundo ilusorio, pero que al final es una compensación de la vida para poder descansar. Dice, no está seguro que usted se acuerde si la mayor parte de la mente concreta o la mente de la personalidad se dedicó a hacer sufrir al prójimo, a llevar a cabo aspectos oscuros o acciones negativas, ambiciosas, egoístas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pasará muy poco y no será suficiente para que se acuerde de usted en el devachán. Es un reto para todos, y ahorita que abramos, no ahorita, pero en las siguientes imágenes, que abramos para preguntas, podemos aclarar esa parte. También podemos indicar aquí a nuestros lectores que la clasificación mencionada, a la que se refiere HPV, en la última columna es la mejor y la más sencilla en todas las cuestiones prácticas relacionadas con la Raja Yoga. Por supuesto, porque vas reduciendo, van sintetizando los principios a dos o tres, ¿no? Y no más, a tres, más Atma. De ahí, pues es muy práctica en teoría. Pero yo creo que ahí le doy la razón a Blavatsky. Para los fines del estudio de la tradición oculta, el haber separado los siete principios, pues nos da mucha, mucha correlación cuando hablamos de los siete planos, de los diferentes sentidos, de las siete, los siete rondas, o sea, de las razas, o sea, de todo lo que tenga que ver con lo séptuple, las coincidencias de los principios en cada plano, etcétera. Porque si fuera con la otra clasificación de Sugar Rao, pues tendríamos que desdoblar porque está sintetizando dos o tres aspectos en uno.
¿sí? Se prestaría mayor confusión. Entonces, creo que aquí HPV tuvo fue efectiva, tuvo la razón al haberlo dejado así. A continuación sigo leyendo. Aunque existen 7 principios en el hombre, son solo 3 los upadis o bases distintos, en cada uno de los cuales su atma puede operar independientemente del resto. Aquí viene un tema interesante que la verdad por el tiempo no podemos dar demasiado. Pero habla de 3 upadis. 3 upadis son 3 recipientes, ¿sí? Donde atma puede operar independientemente del resto. Por ejemplo, el primero sería Buddhi, porque es el recipiente principal. El siguiente recipiente podría ser con la mente concreta, que sería la mente, con la mente, hablando teóricamente con la pura mente, sin dividirla. Y el tercero, el cuerpo físico. Ahora, aquí me viene a mí una pregunta. Dado que el cuerpo físico es el doble o es la copia del Linga Sharira, entonces podríamos decir que el vehículo que Atma podría funcionar independientemente en el cuerpo físico a través del Linga Sharira o doble etérico. Y eso es lo que podemos nosotros entender, los 3 recipientes que pueden funcionar Atma independientemente del resto. Estos 3 upadis, o sea, estos 3 recipientes, pueden ser separados por un adepto, sin en peligro de matarse, pero no puede separar los 7 principios sin destruir su constitución. Esto es interesante, ¿no? Estos 3 upadis o recipientes o bases pueden ser separados por un adepto, sin peligro de matarse. Él puede separarse por uno, por otro, por otro. Pero no puede separar los 7 principios sin destruir la constitución del ser humano. Y esta declaración también daría muchas explicaciones. Sobre todo cuando entran en el campo de las jerarquías, o sea, de los seres que vienen compuestos, vamos a llamarlo así, formados por diferentes seres, entidades que vienen a hacer un trabajo para la humanidad. Quizá lo tratemos en algún momento, este tema. Los avatares son composiciones de seres, 3 tipos normalmente, y no vuelven, ellos tienen una vida solamente para hacer un trabajo particular. Entonces el avatar está formado por el principio espiritual, que es una entidad muy elevada, la parte media, que es otra entidad muy importante, y la parte del cascarón material, ¿no? Los principios más bajos, que puede ser otra, que alguna entidad superior presta o da para que pueda venir ese avatar a la Tierra. El tema de los avatares muy interesante, es apasionante, ya lo hablaremos. El lector se encontrará ahora mejor preparado para ver que entre los 3 upadis del Raja Yoga, o sea, los 3 medios recipientes o bases y su atma, y nuestros 3 upadis atma y las 3 divisiones adicionales, no existe en realidad más que una pequeñísima diferencia. Y esto lo aclara porque hubo una controversia entre HPV y Schubert-Rau en su momento, porque Schubert-Rau se negaba a dar la clasificación, no, le parecía que no era la mejor forma de demostrar los principios del hombre, que debería guardarse más silencio sobre algunos aspectos, y Blavatsky lo hacía por la manera práctica, porque después iba a haber redundancias y complicaciones para explicar ciertas cosas. A mí de eso, yo pienso que estuvo bien lo que hizo la señora Blavatsky, dejándolo así aquí.
Me gustaría abrirlo porque quizá ahorita se aclaren algunos temas de los principios. A ver si se puede abrir para preguntas. Si hay alguna pregunta, si no, que calle. A ver, Emilce. Ay, a mí me gustaría que explique de nuevo, o que me explique un poco más, esa separación que se puede hacer de los tres recipientes. Pero lo que más me llama la atención, ese alma, ¿se puede separar de todos los otros? Se separa por medio de un recipiente. Por ejemplo, Atma y Buddy puede hacerlo así, ¿sí? Atma y la mente también puede. Ajá. Y Atma y Linga Sharira y cuerpo físico también puede. Son las tres formas en que puede separarse, dice ahí, por un instructor, por un Mahatma. Pero no puede separar a los principios. Si tú notas el comentario, lo vas a ver. Aquí lo dice. A ver, lo regreso. Dice, también podemos indicar acá a nuestros lectores que la clasificación mencionada en la última columna es la mejor y la más sencilla en todas las cuestiones prácticas del Raja Yoga. Bueno, ven de eso. Aunque existen 7 principios en el hombre, son tan solo 3 los upadis o bases distintos en cada uno de los cuales su atma puede operar independientemente del resto. O sea, atma se puede ubicar en diferentes aspectos de los principios para funcionar independiente de los demás. Estos 3 upadis pueden ser separados por un adepto, sin peligro de matarse, pero un adepto lo sabe hacer. Ahora, pero no puede separar los principios sin destruir su constitución. O sea, no podría separar el principio, vamos a decir, el kama rupa de un individuo sin peligro de que al individuo le fuera como le fuera. A eso me refiero. Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Y por qué en la, perdón, ¿puedo otra? Sí, sí. Lo de usted dice, dado que el cuerpo es la copia del Linga Sharira y no decir el cuerpo físico en realidad. ¿Cuál es? El cuerpo físico es copia del Linga Sharira, es el doble etérico. ¿Sí? Sí, sí. Y ese doble etérico es el molde con que el cuerpo físico se va a desarrollar. ¿Y por qué es importante? Porque ese molde lo voy a traer después en la próxima, lo voy a más o menos mantener en la próxima vida, ¿o no? Mira, no, y sí. Por un lado, el molde los da nuestros padres, y por supuesto, si no los dan nuestros padres, no nos dan el cuerpo físico también. Por eso tenemos parecidos con nuestros padres, por la herencia genética. Ahora, los átomos de vida del doble etérico y del cuerpo físico los volvemos a recuperar en la siguiente encarnación después del ciclos de transmutación que los átomos sufren cuando nosotros vayamos a desencarnar. O sea, el momento que tú desencarnes, tus principios, los llamados principios inferiores, que así le menciona Blavatsky en el librito ese que les mandé, que el principio inferior son prana, doble etérico y el cuerpo físico, esos se van a sus respectivos niveles de vibración acorde a cómo vivió el sujeto. Ahora, también los principios del Kama Rupa, o sea, los deseos y la mente concreta, también siguen un proceso de transmutación. Todos ellos son como reciclados, purificados, los átomos de vida, y preparados para la siguiente encarnación formar la nueva personalidad. Eso es lo que dice la obra, si así yo lo comprendo. Y espero que le den lectura y lo clarifiquemos en el caso que surge alguna duda. Milce, dale un repaso. Gracias. No, gracias. A ti. Sí, sí. Gracias. Ver Mari, por favor. Isaac, esto que, a lo que estás haciendo referencia para contestar a Emilce, se relaciona con lo que vimos la vez pasada,
que se expuso que en realidad toda la creación a nivel físico ya tenía su molde, ya estaba pensada, ¿no? Sí. O sea, no es que de pronto surgió este físico, no, sino desde el principio, desde la creación, ya estaba concebido, ¿no? Sí, porque ya venía con las condiciones del anterior universo. O sea, el universo anterior reencarna en este universo, por decir algo, como nosotros reencarnamos en la siguiente personalidad. Producto de la vibración, como hemos vivido, el anterior universo, de alguna forma, vamos a decirlo así, repite ese proceso. Y es como es arriba, es abajo, porque en el universo lo hace, nosotros lo hacemos. En cada ser que habita este universo es, vamos a decir, transformado y reciclado después de sus temporales salidas de la vida y regresa nuevamente con un cambio. La mayor parte ahora, es yo tengo... mejores. Sí. Ajá. Ahora, en ese orden de ideas, justamente, yo me quedo pensando, entonces, ese primer molde que ya está concebido desde la mente universal antes de encarnar, ese molde es el puro o es el defectuoso que tenemos que trabajar. Esa sería mi pregunta. ¿El puro o el defectuoso? No lo entiendo. Sí, o sea, el puro que vamos a ir puliendo a través de todas nuestras encarnaciones y vidas y encarnaciones, o es o ese molde es el que está lleno de defectos y que se tiene que limpiar. Mira, eso como que me queda como duda. Digo, no el sé. Molde es uno, o sea, el doble etérico o Linga Sharira es uno. La herencia, ¿por qué nacimos en la familia donde nacimos? Porque hay un karma determinado que nos atrae a esa familia. El alma ubica al sujeto en esa familia. Pero esa familia tiene una herencia kármica que también voy a hacer yo a compartir conmigo. Hay razones para que esto ocurra, probablemente porque hay uno o dos o tres sujetos en esa familia que en vidas anteriores estuve también yo en relación con ellos. Y también para los misterios que el alma maneja, porque en realidad querer descifrar todos los designios de ella es muy complejo. Lo que sí quiero decirte es que el doble etérico, o cuerpo, o Linga Sharira, o cuerpo astral, que también Blavatsky así le llamaba, sus átomos de vida están siendo reciclados después de nuestra muerte en función de cómo vivimos, porque impregnamos nuestra naturaleza de las formas mentales, emocionales, las acciones, las palabras, todo queda impregnado en los átomos de vida, en los diferentes principios, y después de ser llevados a sus ciclos de transformación o transmutación, vuelven a reunirse para el nuevo vehículo que vamos a tener en la siguiente encarnación. Es probable que el doble etérico tenga fallos al morir, ¿no? Que no haya habido suficiente tiempo para poder pulirlo, o limpiarlo, o mejorarlo, en parte por el karma de la familia en que encarné, que era muy fuerte, y en parte por mi propio karma, que yo volví a activar y volví a contagiar a mi doble etérico de aspectos que no estaban en él considerado, ¿no? Entonces, todo esto nos puede sonar complejo, pero somos nosotros los creadores de nuestra felicidad o de nuestro infortunio. Y sobre todo, los vehículos que vamos a tener, sobre todo los vehículos que llama Blavatsky inferiores, son importantes porque son los que van a ser el receptor en la siguiente vida para llevar a cabo las funciones importantes de nuestro destino. Entonces, si yo tengo conocimiento de esto, lo que voy a hacer es preocuparme por alimentar bien el traje, por cuidarlo sin exageración, cuidar mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, o sea, ser atento, estar atento
para que las vibraciones en los átomos de vida no degeneren, no se distorsionen. En el librito de HPV dice ella, cuando están muy degenerados o distorsionados, estos átomos de vida pasan a corrientes donde están los animales. No es reencarnar en animales, es pasar por esos procesos porque vibran en función de esas frecuencias bajas. Entonces es lo que la iglesia pudo, lo que el budismo pudo haber interpretado o interpreta como encarnar en animales. Y no encarnamos los principios superiores, sino quizá las partes inferiores cuando hemos tenido vidas muy, pues muy groseras, muy densas, ¿no? Muy bajas, muy egoístas, etc. O sea, no es que haya uno, un doble etérico bueno y malo, simplemente hay uno, pero tiene una serie de composiciones muy complejas. Espero que te lo haya explicado. Gracias, gracias, Isa. A ti, Salomón. Hola, Isaac, como siempre, muchas gracias por toda tu ayuda. Oye, Isaac, no sé con qué propósito un adepto podría necesitar separar los principios. Por favor, gracias. Mira, es un campo ahí más complejo porque los adeptos tienen ciertas actividades que llevan a cabo, tienen ciertos poderes, facultades, que ejercitan con el fin de ayudar a la humanidad. Influyen a los estudiantes con los que reciben, les dan cierta guía cuando los estudiantes lo merecen, ya tienen, Blavatsky habló mucho de todo ese tema, de lo que hay que hacer un discípulo para poder ser aceptado, hay varios niveles y grados. Ahora, el adepto en sí posee ciertas facultades y poderes, debemos llamarle así. La tradición oculta habla mucho de ello, ¿no? Hay poderes inmensos o poderes simples, sencillos. En La Voz del Silencio habla Blavatsky de dos tipos de shiddhis, shiddhis inferiores y shiddhis superiores. En teoría, la gran jerarquía blanca, en teoría, desarrolla los shiddhis superiores. Pero, y eso es donde, vamos a decir, el adepto puede llevar a cabo cierta actividad, donde deba trabajar con ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando se trabaja, cuando influye un adepto en un estudiante, no solamente por telepatía o sino que está en dentro del estudiante, ahí podemos decir que el adepto está utilizando cierta base, ¿no? Su parte espiritual con la mente y las emociones, o Kama Rupa, para poder estar en ese estudiante y darle instrucciones internas, ¿no? Hablo de una manera, incluso yendo a que poder cometer un error en la explicación que quiero dar. A mí se me ocurre que esto puede ayudar a entenderlo, ¿no? Hay casos en que los adeptos no solamente se comunican, sino se pueden estar dentro del estudiante aconsejándolo y ayudándolo en algún momento y hablando por él, cosa que es que se le debe pedir permiso al estudiante porque es un adepto de la luz. Oye, Isaac, pero digamos que los principios del adepto que entran, por decir así, en el estudiante, ¿y qué pasa con los principios del estudiante? Ahí se quedan, no se mueve. Ajá. No puede hacer. Blavatsky era el caso, ¿eh? Blavatsky tenía con frecuencia casos así. Ya viste que Blavatsky, pues sí, padecía ciertas cosas, estados emocionales intensos, y había desequilibrios, ¿sí? Probablemente por también el formato de la estructura de Blavatsky. Pero, de alguna manera, los instructores que estuvieron influyendo en ella, que creo que fueron varios, no nomás uno, podían hacer ese movimiento para ayudar, ¿no? Por ejemplo, para escribir la doctrina secreta, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una narración
donde se dice que está Blavatsky en un escritorio viendo el papel y hay una mano que escribe, que está comentando cosas de la doctrina, haciendo comentarios. Bueno, es más complejo esta parte, explicarla, por qué cuando usa un adepto esas partes sin poder, sin tener problema. También en su propio desarrollo del adepto, para hacer ciertos movimientos, para influir en la humanidad sin tener que tener el cuerpo físico y el doble etérico activo, sino los principios superiores, etcétera, etcétera. O sea, ahí, esa parte es más elaborada para estudiar. Y ahora que veamos lo de los avatares, a ver si puedo explicarlo un poco más. Sí, Isaac. Muy amable. Gracias. Gracias. Isaac. Tere. Pues ya no sé qué voy a decir, porque con todo lo que has dicho, pero quiero decir algo muy sencillo, porque yo no sé expresar de otra manera, es de lo que has estado preguntando algunas. Yo creo, Isaac, que cuando morimos, lo que muere es nuestro cuerpo. Nuestra alma sigue para arriba y queda la segunda muerte, que es en el astral, ¿verdad? Pero ahí queda una mochila. ¿Y qué mochila es? La que yo entiendo es lo que no hemos hecho en esta vida y que la tenemos que hacer cuando volvamos. Y entonces yo digo también lo siguiente. Aquí, cuando llegamos, el alma, cuando llega el alma, pasa por la mochila, la recoge y la traemos. ¿Y qué hacemos con ella? Pues nos llevamos años y años y años con la mochila cuesta. ¿Cómo la podemos trabajar? Pues como tú has dicho antes. Pues mira, ayudando al mundo o haciendo algo por los demás, que hace mucha falta, de verdad. Pero es eso, pero no es el alma el que trabaja. A mí mi cuerpo me dice, Tere, venga, siéntate ahí y ya no vaya hoy a la clase de esa. Y yo le tengo que decir a mi mente, no, tú te quedas y yo me voy. Porque tenemos ese poder, lo podemos tener. El de decirle a nuestra mente eso. Y bueno, no me sé explicar mejor, pero... Aquí no, está bien, lo de la mochila dones, está bien. Tenemos todos los dones buenos y malos. Y nosotros somos los únicos responsables de cómo lo llevamos a cabo. Sí, está bien, Tere. Lo de la mochila explica los pendientes que dejamos. Claro. En nuestro programa anterior. Claro. Amén de las debilidades que no resolvimos en esta, por ejemplo, si somos envidiosos, ¿no? A lo mejor disminuimos la envidia, pero siguió. Entonces eso es guardado y cuando volvemos, pues vuelve a integrarse al programa que el alma quiere que desarrollemos, al destino, entre comillas. Y una de las lecciones será resolver esa envidia o esa ambición o ese carácter agresivo. Bueno, hay muchas cosas que dejamos pendientes. En parte porque la influencia del medio materialista nos dice que después de la muerte no hay nada para algunos. En parte porque a otros piensan que todo se resuelve después de la muerte y que van a ser buenitos, buenitos, porque alguna divinidad los va a bendecir y los va a perdonar todo. Perdónenme que les diga, pamplinas. No nos van a perdonar si nosotros no hacemos un trabajo. Sí. Claro. Entonces, está muy efectivo lo de la mochila. Y perdona, y también hay otra cosa que yo pienso, ¿verdad? Cuando vamos al Nirvana, ojito, que todo el mundo no entra y todo el mundo no está allí mucho tiempo descansando. Todo va a depender de lo que hayamos sembrado aquí. Lo que sembremos aquí, llevaremos para arriba. Bueno, pero si no sembramos, nos volveremos rápido. Mira, el Nirvana es algo diferente al de Bachán. El Nirvana es un estado muy elevado que también tiene sus subdivisiones. Y es un estado en donde cuando entra ahí el alma, vamos a llamarlo así, el sujeto, no vuelve tan pronto, sino hasta después de un largo ciclo. ¿Sí?
todos los seres que entran al nirvana ya no vuelven a la humanidad. Se lo han ganado ese descanso permanente. Ahora, en el Devachán sí se puede volver, como lo hacemos todos. Bueno. Después de un periodo, lo que ya la iglesia llamaría el paraíso, el disfrute, que es un estado de conciencia que puede ser corto, mediano o muy largo, ¿sí? Dependiendo, claro, de la forma de la vida que hemos tenido nosotros durante nuestra estancia en este plano físico. Sí. De ahí volvemos. Y de ahí volvemos y recogemos, como dices tú, la mochila para llevárnosla otra vez a la encarnación. Tuvo bien eso de la mochila, me gustó. Claro, es que yo tengo la mochila, en esta vida tengo una mochila muy grande, entonces pues me acuerdo mucho de la mochila. No, pero la estás resolviendo bien, a pesar de que te está costando. Bueno. Gracias, Tere. A ti. A ver, José. He escuchado, o sea que no puedo dar mucha fe de todas las cosas, de que cuando Blavatsky estuvo en el Tíbet, tuvo que dejar un principio de ella. Y eso le hacía de que ella no estuviera completa y por eso tenía algunas cosas que no eran, no sé, muy comunes al resto de los demás humanos que la rodeaban. Sí, mira, en las cartas habla, creo que alguno de los instructores habla de que tuvieron que dejar un aspecto Blavatsky para asegurar que no hablara más de la cuenta. Supongo que era una regla por haber estado en el ashram, una condición que le impusieron y que en algunos momentos generaba esos desequilibrios. Creo que es una explicación que da, porque hubo una crítica de Hume sobre todo y de Sinet al maestro diciéndole que la mujer esta perdía el control. Entonces se puede explicar ese tema. O el maestro trató de explicarlo diciendo que había un principio de ella que estaba retenido para asegurar ellos que no se revelaran ciertas enseñanzas. No habla del principio que se retuvo, simplemente menciona. Pero ya nos hemos de imaginar que tiene que ver algo con el control emocional y porque era lo que más ella se desfiguraba, ¿no? Pero bueno, es cierto. No, yo no he visto, no sé, al menos en ningún escrito de ella menciona al principio. No. Pero sí, José, eso es real. Está en las cartas. Ok. Gracias, José. Emil C. Sí, aportando a lo que dijo José, yo lo he escuchado eso de Juan Viñas. Juan Viñas decía no solo eso, sino que decía que todos los iniciados, no me acuerdo exacto de qué grado, creo que del tercer grado, les era tomado un principio justamente para asegurarse que los secretos que les eran dados, un poco lo que vos explicaste, como una especie, y no sé si en las cartas de los Mahatmas no está eso, esa información. Yo no me acuerdo haberla leído, no tengo la lectura, no recuerdo, hemos leído y estudiado las cartas hace muchos años, pero no sé si en algún momento lo leí y no me acuerdo ahorita, pero probablemente si te lo comenta Viña, mira, Juan sabía bastante sobre esto. Sí, él lo decía Juan, sí. Sí. No sé si del tercer grado, a lo mejor a partir del cuarto, que ya es una iniciación bastante fuerte. Pero bueno, está bien saberlo, ¿eh? Qué bueno que lo comentas, yo no tenía muy claro eso. Sí, todos los iniciados en ese grado les he tomado un principio. No siempre decía él que era el mismo principio, pero sí uno de los principios. Vale. Bueno, sí, qué bien, qué bueno que lo aclaras, me gusta. Hasta yo te aprendí algo. Muy bien. Bueno. Gracias, Emilce. Gracias. Bueno, vamos a volver a silenciar, por favor. Además, como todo adepto en la India, de un lado u otro de los Himalaya, de las escuelas de Patanjali, de Aryasanga o de Mahayana, tiene que convertirse en un Raja Yogi. Debe, por tanto, aceptar la clasificación Taraka
Taraka Raja en principio y en teoría, cualquiera que sea aquella a que recurra para propósitos prácticos y ocultos. Aquí vuelve HPB a insistir en las clasificaciones que tenemos ahí en la doctrina secreta, en el diagrama que les enseñé, que viene acá este Taraka Yoga, la tercera clasificación. Vale la pena que en algún momento dado estudiemos un poco esto, pero de momento, como es parte del pasaje de la esloca, lo estoy comentando para que ustedes estén informados. Y aquí veo la insistencia de ella, ¿no? Dice, además, como todo adepto en la India, de un lado u otro de los Himalaya, de las escuelas de Patanjali, de Aryasanga o de Mahayana, tienen que convertirse en un Raja Yogi. Debe, por tanto, aceptar la clasificación de la Taraka Raja en principio y en teoría, cualquiera que sea aquella a que recurra para propósitos prácticos y ocultos. Así es que importa muy poco que se hable de los tres upadis con sus tres aspectos y atma, la síntesis eterna e inmortal, o que se les llame los siete principios. Aquí vuelve a decir ella, pues no importa que se divida en tres o en cinco o en siete, lo importante es que tengamos en cuenta para los fines a los que vamos a dirigirnos en nuestros estudios prácticos ocultos. Esto es mucho más dirigido a un estudiante ya muy avanzado. Nosotros somos principiantes y, por supuesto, estamos enterándonos de estos elementos que a mí me parecen importantes. Y aquí vuelve otra vez con el tema de las cadenas. Dice, en beneficio de aquellos que pueden no haber leído, o si lo han hecho, pueden no haber comprendido claramente en los escritos teosóficos la doctrina referente a las cadenas septenarias de los mundos en el cosmos solar, exponemos las enseñanzas que en resumen son las siguientes. Aquí nuevamente, como ya vieron hace una semana, un poco más, vuelve Blavatsky con el tema de las cadenas. Y yo insistiré que debido a los tiempos y a los viajes que estoy haciendo, no he podido preparar el tema como un monográfico, pero le voy a dedicar el tiempo para poder hacerlo y explicarlo desde las formas más simples hasta las más complejas, si puedo yo también hacerlo, por supuesto. Dice, todas las cosas, tanto en el universo metafísico como en el físico, son centenarias. Todas las cosas, tanto en el universo que no percibimos, metafísico, como el que percibimos con los sentidos, son centenarias. De aquí que cada cuerpo sideral o cada planeta, ya sea visible o invisible, se le atribuyen seis globos compañeros. La evolución de la vida procede en estos siete globos o cuerpos, desde el primero al séptimo, en siete rondas o siete ciclos. Aquí tenemos, apenas si se ve, el primero, el segundo planeta, o el segundo principio de la Tierra, el tercero, la tercera esfera, se les clasifican como A, B, C, y la Tierra, que está en el plano material, es la D. Después está el siguiente globo, que está en el mismo plano, que está el C. ¿No? Podríamos utilizar el tema del etérico, plano en la dimensión etérica. Después está el siguiente globo, que está en el mismo plano que el A, el B. ¿No? Y aquí estaríamos en el Kama Rupa, o sea, en el plano astral. Y después el superior, que estaríamos hablando del mental. Esto porque cada dos globos, estos globos están en el mismo nivel, están en un plano. Estos dos están en otro plano superior a los dos que están aquí abajo cerca de la Tierra. La Tierra está en el plano material y es una zona. Hay una clasificación que se ha dado y está equivocada. Y cuando la vean ustedes, no se vayan con la finta. Al principio se dieron explicaciones sobre esto y ponían a este globo, al C,
Yalé, como creo que Marte y Mercurio, algo así, no son ellos, no son materiales, están en el plano etérico, ¿sí? De una vez. Bueno, aquí hay 7 globos, como dice acá, de aquí que cada cuerpo, la Tierra, o cada planeta como el nuestro, ya sea visible o invisible, se le atribuyen 7 globos, 7 globos compañeros, o sea que hay 3 antes de llegar la Tierra acá y 3 después de la Tierra, ¿sí? La evolución de la vida procede desde el primero, pasó al segundo, del segundo pasó al tercero, y del tercero pasó a la Tierra, en este momento, a nuestro plano material. Esto, hay un diagrama que vamos a ver adelante, pasó del ciclo o de la cadena lunar, pasó a la cadena terrestre, pero no quiero engorralizar tanto. Desde el primero al séptimo en 7 rondas. En la vida pasando alrededor de estos se llama una ronda, ¿sí? Da la vuelta y vuelve otra vez, segunda ronda, da otra vuelta, tercera ronda, da otra vuelta, cuarta ronda en la que estamos, da otra vuelta, quinta ronda, da otra vuelta, sexta ronda. Y cuando llega a la séptima ronda, termina la vida en el planeta Tierra y en estas esferas también, y se preparan para transmitir. Aquí está el diagrama, ¿sí? Uy, se apareció solo, miren. Estos son los ciclos lunares, ¿no? De la cadena de la Luna, cuando terminó las siete rondas. Pasó del globo A, la vida, al globo A de la Tierra, que estamos viendo allá. El B lo transmitió al B de la Tierra, el de la Luna a la Tierra. El C de la Luna pasó al C de la Tierra. El D de la Luna pasó al D de la Tierra. O sea, estos globos fueron activados por los globos de la Luna cuando terminó la Luna su ronda, la séptima, y la cadena llegó a su final, simbólicamente. Y así los demás globos, cada uno fue transmitiendo la vida, y toda la vida pasó a los globos de la Tierra. Dice, estos globos se forman por un proceso que los ocultistas llaman el renacimiento de las cadenas planetarias o anillos. Cuando uno de tales anillos ha pasado a su séptima y última ronda, como la Luna, el globo primero o más elevado A, seguido por todos los otros hasta el último, en lugar de pasar por cierto periodo de reposo o de oscuración o de descanso, como en sus rondas precedentes, comienza a marchitarse, transmitiendo la vida a la nueva cadena que sería la terrestre. Esto me lleva a pensar en hacer un diagramilla o diagramas para explicarlo con más detalle. Porque quizá dentro de los temas que hay en la tradición oculta, no digo que sea el único, pero eso es uno de los temas que requieren estar reflexionando y recordando, porque se olvida muy fácilmente. Dice, la disolución planetaria o el pralaya de nuestro globo, si hay próxima, su hora ha sonado, cada globo tiene que transferir su vida y su energía al otro planeta, como acá. Lado derecho es la Luna, ¿no? Lunar Chain, pasa la vida los globos de la Tierra, ¿sí? Para activarlos, porque las mónadas empezarán a entrar a través del globo A, las mónadas al B, al C, hasta llegar a la Tierra, ¿sí? Y tienen que estar preparados los globos para que haya una evolución. Nuestra Tierra, como representante visible de sus globos, compañeros invisibles, o sea, de los otros 6 y superiores, sus señores o principios, tiene que vivir lo mismo que los demás durante 7 rondas. O sea, nuestra Tierra tiene que vivir las 7 rondas que va a dar la vida alrededor de todos los globos, ¿sí?
Imagínense ustedes que estos globos son los principios de la Tierra. Como nosotros tenemos nuestros principios, la Tierra tiene los suyos. Aquí se darán cuenta por qué Blavatsky escogió la clasificación de los siete principios. Porque si hubiéramos escogido la Taraka Yoga o alguna otra, hubiéramos entrado un poco en confusión, si podemos llamarlo así, al ver que había siete y ahí se hablan nomás de cuatro o de cinco, ¿eh? Porque resume los principios en uno solo, en un solo nombre, ¿no? Entonces, comprendo, o sea, cuando la vida, la Tierra termine su séptima ronda, todos los globos empezarán a desintegrarse o a marchitarse, porque la vida pasará de estos globos a la siguiente cadena que se formará, asumimos, para la humanidad superior, porque en teoría cada proceso se lleva a cabo en planos superiores cuando la cadena termina y asumimos que ha habido una mejora. A ver. Durante las tres primeras, los tres primeros globos, se forma y se consolida la Tierra. Durante la cuarta se asienta y se endurece, o sea, nuestro planeta. Durante las tres últimas globos se vuelve gradualmente a su primera forma etérea. Se espiritualiza, por decirlo así. O sea, nosotros ahorita estamos en la cuarta ronda. Ya hemos pasado la mitad, que fue en la época Atlante. Y estamos en la quinta subraza. ¿Qué significa? Que ya el descenso, ahora estamos ascendiendo a la espiritualidad cada vez mayor. Pero todavía nos falta terminar esta ronda. Tenemos que pasar al globo E, al F y al G. Cuando la vida vuelva a la siguiente ronda y pase otra vez por los globos y pase a la Tierra, será la quinta ronda. Habremos desarrollado una nueva habilidad, ¿no? A percibir. Porque cada ronda determina un elemento, ¿no? Y también una habilidad de los mental, búdico, etcétera, se van desarrollando. Y así pasaremos nuevamente hasta la sexta ronda, o sea que ya se imaginan lo que falta de tiempo según la enseñanza oculta, hasta llegar a la séptima. En la séptima ronda, yo a veces me he preguntado, Blavatsky dice que los niños nacerán casi como seres iluminados, vamos a llamarlo así. Ahora, yo me pregunto si toda la humanidad lo hará. Yo tengo mis dudas, porque no todos vamos al mismo grado. Quizá la humanidad que justifica entrar a esa ronda, a esa séptima ronda, con ese desarrollo, esté, pero la que se ha ido retrasando, ¿no? Que esté mal o bien, está retrasándose como en escuela, pues no podrá hacer ese proceso. Y ahí surgen muchas preguntas de esta enseñanza, que no fue dada completa porque fue tomada, dice Blavatsky, de 11 eslocas o de 11 estanzas que no se presentaron, tomé una para explicar este tema. Entonces, los demás no se sabe, pero bueno. El punto 4. Su humanidad se desenvuelve por completo tan solo durante la cuarta ronda. La humanidad nuestra, la nuestra presente, hasta su cuarto ciclo de vida, se hace referencia a ella como humanidad. Tan solo a falta de un término más apropiado. Probablemente para la siguiente ronda ya no seamos humanidad, tengamos otro término para clasificar a los seres que volvamos, ¿sí? Por decir algo, ¿no? Si volvemos, nunca se sabe. A manera de la oruga que se convierte en crisálida, recuerden como el gusano,
de la mariposa, llega un momento en que se mete en su nido de este de seda, y para después salir volando, transformada. Repito, a manera de la oruga que se convierte en crisálida y en mariposa, el hombre, o más bien lo que se convierte en hombre, pasa a través de todas las formas y reinos durante la primera ronda. Y a través de todas las formas humanas durante las dos rondas siguientes. O sea, pasamos por las etapas mineral, vegetal, animal. Y hasta llegar a las formas humanas que aquí se hablan en las dos rondas siguientes, en la segunda y en la tercera. Se puede decir que somos humanos hasta la cuarta ronda, cuando adquirimos la mente. ¿Sí? Antes éramos proyectos, formas toscas, gigantes, andróginos o sin ningún atisbo de sexo ni nada. En los primeros globos de esta cuarta ronda, hasta que llegamos a la humanidad que tenemos en la cuarta, en el globo D en el que nos encontramos. Una vez llegado a nuestra Tierra, al principio de la cuarta, en la serie de presentes de los ciclos de vida y de razas, el hombre es la primera forma que aparece en ella, siendo precedido únicamente por los reinos mineral y vegetal, que sobraron del anterior globo, teniendo aún el último que desarrollarse y que continuará su evolución ulterior por medio del hombre. Esto se explicará en los volúmenes tercero y cuarto, que hemos visto ya, antropogénesis, y que vuelvo a ver ahorita, a recordarle a todos, piénsenlo bien, cuando terminemos cosmogénesis, desearán que repitamos otra vez antropogénesis, o querrán que veamos los temas del segundo tomo de la doctrina secreta sobre la simbología arcaica. Ustedes me dirán, váyanlo pensando. Durante las tres rondas que han de venir, la humanidad, lo mismo que el globo en que vive, tendrá siempre que reasumir su forma primitiva, la de una hueste de dianchohánica. Nuestra forma primitiva, desde el punto de vista espiritual, es de una hueste, de una jerarquía divina. Somos seres divinos encadenados o encarnados en cárceles de carne. Acuérdense. Somos seres espirituales teniendo una experiencia material en una personalidad. La personalidad es temporal. El ser espiritual es eterno. El hombre tiende a convertirse en un dios y después en Dios, lo mismo que todos los demás átomos en el universo. Miren, aquí hay una clave muy interesante. Volvemos a repetir esta frase. El hombre tiende a convertirse en un Dios y después en Dios. Nos vamos convirtiendo primero en un Dios y después somos Dios. Un Dios de los dioses que hay, somos dioses. Lo mismo que todos los demás átomos en el universo. Y al hablar de eso, hablamos de ese infinito proceso de manvántaras y pralayas, o maja manvántaras, maja pralayas, hasta que todos los átomos de todo el universo, que se nos hace infinito, eterno, sean, vamos a decir, llevados a esta transformación. Esto es un gran misterio y a la vez es un reto para entenderlo. Y este párrafo de un comentario que hace, creo que uno de los instructores, dice, comenzando tan remotamente como en la segunda ronda, la evolución procede ya bajo un plan por completo diferente. Tan solo durante la primera ronda es cuando el hombre celestial se convierte en un ser humano en el globo A. Se convierte de nuevo en un mineral, en una planta, en un animal, en el globo B y C. El proceso cambia por completo desde la segunda ronda, pero habéis aprendido a ser prudentes y os aconsejo no digáis nada antes que llegue el oportuno momento para ello. Extracto de las cartas de los maestros acerca de varios asuntos.
Yo volveré a insistir que leamos el budismo esotérico del señor Sinet, porque aquí los HPV recomienda mucho, porque ahí hay muchas cosas que están dichas también y que nos clarificarían lo que estamos estudiando. Aunque ella recurre a comentar que hay que corregir algunas declaraciones de Sinet, el libro es muy bueno, es un avance muy interesante y que deberíamos valorar. ¿Sí? Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, comenzando tan remotamente como en la segunda ronda, la evolución procede ya bajo un plan por completo diferente. Tan solo durante la primera ronda es cuando el hombre celestial, o sea, el Dian Chohan que somos, se convierte en un ser humano en el globo A. Y viene un paréntesis, se convierte de nuevo en un mineral, una planta y un animal, en el globo B y en el globo C, según las rondas en las que se está moviendo. El proceso cambia por completo desde la segunda ronda, pero habéis aprendido a ser prudentes y os aconsejo, no digáis nada antes que llegue el oportuno momento para ello. Cada ciclo de vida en el globo D, o sea, en el nuestro, ahorita la actual, la Tierra, se compone de 7 razas raíces, ¿no? Que comienza con la etérea y termina con la espiritual en una doble línea de evolución física y moral, desde el principio de la ronda terrestre hasta que concluye. Una cosa es una ronda planetaria, desde el globo A al globo G. Acuérdense, una ronda planetaria es desde el globo A hasta el globo G, hasta aquí. El séptimo. Otra, la ronda del globo, o sea, la terrestre. Las rondas por las que pasa la vida que está moviéndose, ¿no? Esto muy bien está descrito en el budismo esotérico y no necesita por ahora más aclaraciones. Ya les mandó Chuy, yo recuerdo haberles mandado el budismo esotérico para que repasemos esto. Le tenemos que meter el diente más fuerte a este tema, por lo menos para dejar una idea, digamos, suficientemente clara. Sexta, la primera raza raíz, esto es, los primeros hombres en la Tierra, prescindiendo de la forma, fueron la descendencia de los hombres celestiales llamados correctamente en la filosofía hinda, los antecesores lunares o pitris, de los cuales existen 7 clases o jerarquías. Como todo esto se verá explicado en un modo suficiente en los capítulos próximos y en los volúmenes 3 y 4, no es necesario decir más de ello por el momento. Esto lo vimos en Antropogénesis. Los pitrilunares son los padres, o padres fueron los, vamos a decir, los hombres, las mónadas que entraron a la Tierra y que fueron la descendencia de ellos, los que estamos, de estos hombres celestiales, los que son nuestros padres, vamos a decirlo así. De ellos recibimos el doble etérico, ¿sí? El doble y la parte espiritual también. Bien, llegamos hasta acá. Sexto punto, me gustaría que abriéramos los micrófonos por si hay preguntas y aclaraciones, si podemos. A ver, José. Yo sé que mi desarrollo todavía no está a lo mejor preparado para poder entender este proceso. Lo he intentado poquito tiempo, quizás un par de veces. Pero escucho a distintos expositores y me parece que dan ideas distintas, que no hay una idea uniforme en todos. Ajá. Porque sí, en un momento dijiste que la primera ronda de la A a la G, la primera raza, vuelvo otra vez de la A a la G, la segunda raza. Si es así, entonces pasamos al mundo físico sólido y después a los no físicos no sólidos 7 veces. Cada globo tiene 7 subrazas, José.
cada globo, 7 subrayas. Ajá. Entonces. O sea, recuerda, va dando, la ronda va dando, girando 7 veces sobre los 7 globos, ¿sí? Incluyendo la Tierra. Y cada globo, y sobre todo al globo material, que es el de en el que estamos, somos realmente humanos, ahorita hay 7 subrazas, como, y se están desarrollando cada una de ellas en función de la etapa en que vivimos en la cadena, en la ronda. Ya pasamos la parte inferior y estamos ascendiendo ahora sí hacia lo espiritual. Por supuesto, algunos discuten que todavía estamos desarrollando kama rupa, o sea, las emociones, los sentimientos. Otros hablan de que ya la mente también está en evolución. Y otros hablan que en la quinta ronda, la siguiente, la mente será la principal, el principal actor de nuestra evolución. Después vendrá en la sexta buddhi y después la parte espiritual. Pero esto puede prestarse a, como dices tú, a diferentes versiones. Todo esto me está llevando a hacer unos diagramas, como ya los hemos hecho, ¿no?, para explicar cosas complejas, en donde sea tan sencillo cada paso, ¿no? Primer paso, la ronda hace este movimiento, a eso se le llama una ronda, ¿sí? Pasa por todos los globos y regresa al primer globo ya como segunda ronda. Vuelve a dar toda la vuelta y entra al tercero para dar la tercera ronda. Creo que si lo diagramamos con calma y le dedicamos, aunque sea a los temas principales que son cadenas, rondas, razas, ¿sí? Subrazas, razas, a los shistas que quedan en cada globo y a los... hay una serie de instructores que están al principio y al final de la cadena, al principio y al final del globo. Todo esto Blavatsky lo dio y puede parecer un poco complejo, pero si lo dejamos más o menos en su forma más sencilla, será suficiente para tener una idea. No se trata de meternos a fondo en este tema, porque requiere, ahora sí que hasta una enseñanza presencial en un pizarrón, estar constantemente clarificando y volviendo al tema, porque las dudas surgen. Te digo, yo lo he estudiado varias veces y después sí, me meto a otros temas y cuando vuelvo empiezo a tener dudas, bueno, esto cómo queda así, asado. Porque demanda este trabajo y mucha perseverancia, José. Y creo que si con lo que tú me has dicho, lo voy a tratar de desarrollar lo más claro que se pueda. No hace mucho yo oí una expresión de que estamos en la cuarta ronda. En la cuarta. Después de 3 rondas estamos en la cuarta. Pero en el cuarto planeta, en el planeta D, material. Entonces, hemos pasado 3 veces, estamos en la cuarta. Hemos pasado 3 veces por el A, el B, el C. Sí. El D, después otra vez. Exactamente. Sí. Y pero en más cada que una... Antes éramos, como dice ahí, en el A, llegamos como Dian Shohans y pasamos en el B y en el C, como en minerales, vegetales y animales, en las rondas precedentes, no en la cuarta, sino en la primera, segunda y tercera. Ya en la tercera éramos como animales, parecido, dice Blavatsky, como gigantes. En sí, forma. Sí, esa parte... De la comparación yo la he entendido siempre. Sí. Lo que no entiendo son los rejuegos estos que me hacen con los globos. Sí, yo te entiendo. No pueden haber pasado si estamos Mira, en el cuarto globo. Sí. Y estamos en la quinta ronda. Uh-huh. Bueno, y entonces las 3 razas anteriores. No, estamos en la cuarta ronda del cuarto globo. Sí, pero estamos en la quinta raza. Las otras 4 razas anteriores, ¿dónde pasaron? Subraza. La primera raza estuvo en el... Era realmente etérica, ¿no? Sí, totalmente etérica. La que le llaman... No tenía nombre. ¿Estaban en este planeta Tierra? Sí, en la segunda, en este planeta Tierra. La segunda fue la hiperbórea.
La tercera, la Lemur. ¿En este planeta? En este planeta. La entonces, cuarta, la gran. Vuelta completa. Y es que son subrazas esas. Son subrazas. Y la cuarta, la Atlante. Quinta, en la que estamos, su raza blanca, o como quieras llamarle. Y la sexta, su raza, se supone, va a surgir antes de que la cadena, termine, de que la ronda termine. Falta la sexta, su raza, y la séptima. No sé, yo sigo viendo eso como raza, no como subraza. Sí, yo también tengo esa misma, información. En la quinta raza, quinta subraza. Quinta subraza. Porque Barborka creo que tiene un, no sé. No, yo dicho... Barborka está muy bien, aunque también hay que leerlo con calma. Y hay otros dos autores que hablan también, que yo estoy juntando la información para tener un monográfico solamente sobre esto, pero desde las formas más sencillas para ir paso a paso sin que haya tantas dudas. Y si cojo Fundamento de Teosofía de Gina Yarabasa, me va a dar una explicación de esto mismo. Vale. Y si cojo a otros autores, me da otra explicación y al final es que puede haber nadie variantes. Lo da completo, todo el mundo dice, para que tengan una idea, pero en esa idea. Mira, fíjense, lo que podemos hacer. Quería comentar de que a mí me cuesta trabajo, que todavía. Sí, no, más a ti. Lo que podemos hacer, José, es dar una idea básica, que es lo que yo me propongo hacer en el monográfico, y todo lo demás de temas que complementan esto. Pues lo dejamos para el que quiera estudiarlo, para que no quede el tema de que hay lagunas, y así con una idea básica será suficiente para que digamos, bueno, ya tengo el marco, y ya lo demás, pues yo voy viendo si lo voy agregando o lo dejo. Porque este tema, a pesar de todo, es uno de los temas importantes, pero hay muchos otros, como ya lo sabemos, ¿sí? Sí, yo sé que son muchísimos, y necesitamos varias encarnaciones. Hace de que cada vez que oigo a un expositor me da una referencia que me confunde. Sí, y si trato de decir, tengo la idea esta, me dice, no, eso no es así. La primera raza, primer globo, la segunda raza, el tercer globo, pues son siete globos, cada uno en una raza. Ay, si estamos en el cuarto globo, tendríamos que estar en la cuarta raza. Y le digo algo de esas cosas, y entonces ya. He gustado con... No. Bueno, lo vamos a aclarar, José, de veras. Tiro mi bandera. Gracias, José. A ver, Salomón. Sí, Isaac, hablando de los globos no visibles. Sí. Se trata de globos que aún están en la primera manifestación y no en la segunda manifestación, o sea, no están todavía en la manifestación física, o cómo sería, o aparecerán posteriormente, o cómo sería, Isaac, por favor. Esto ya es de la segunda creación, la creación material o de la oscuridad. La primera creación es la divina, ¿sí? Correcto. Aquí estamos hablando del día de nuestro universo, y la ciencia aquí ha encontrado lo que llama multiuniversos, ¿sí? O sea que la ciencia de alguna manera se acerca a esta enseñanza por otra vía. Aunque son teóricos los que proponen esas teorías del multiuniverso. Pero bueno, se puede decir que estamos... Recuerda que dicen los la literatura hindú, dice... hubo un universo primigenio que era el noumenal, el de la luz. Después hubo un descanso de 4,000 y tantos millones de años y vino el universo material o de la oscuridad que conocemos, que es el nuestro. Y en estos siete globos están en este universo. Oye, Isaac, pero los invisibles, los planetas invisibles... Están en otras dimensiones paralelas al...
Como yo tengo 7 principios que no veo, la tierra tiene 7 principios. Ah. Dice ahí. Mira, ve lo que dice. De aquí que cada cuerpo sideral, cada planeta, ya sea visible o invisible, se le atribuyen 6 globos compañeros. Ah, yo lo entiendo como que los que ya vemos, los que ya son visibles, son los que ya conocemos, pero los invisibles no los podemos ver, y además ellos supongo que también tienen sus otros 7 globos. No, mira, por ejemplo, Marte, nosotros podemos ver a Marte, pero Marte tiene una cadena. Sí, correcto. Y tienes 6 globos más, como principios. Ajá. Del planeta. Mercurio lo mismo, Júpiter lo mismo, Saturno lo mismo. Ah, ok, Isaac, ya le agarré. Muchas gracias. A ti. Sergio, por favor. Sí, gracias. Estoy un poco confundido. Estaba en lo mismo relacionado al tema de lo que comentaba José. Sí. Hasta se me hace complicado hacer la pregunta. En cada fase, hay un nivel de desarrollo diferente también para cada raza o subraza. Ahí fue donde ya me confundí. Esa es una, entiendo que es la fase evolutiva, ¿no? En cada fase, pero hay un nivel de desarrollo, no puedo decir individual, sino hay un nivel de desarrollo igual como, por ejemplo, en esta misma fase en la que estamos. Hay un nivel de desarrollo en la fase que estamos en la terrestre. Sí, pero por ejemplo, en las razas, en las fases anteriores o en la fase que viene, estamos en la cuarta, en la tercera hubo un nivel de desarrollo diferente en cada, pues, ¿le puedo decir raza? Vamos a hablar de nuestro planeta, ¿sí? Ah, okay. Bien. Aquí han pasado 4 veces la ronda general, ¿sí? Estamos en la cuarta ronda, ¿sí? Sí. Pero la primera ronda, cuando pasó, se generó la primera raza, que dice Blavatsky era como etérica, casi flotaban sobre la Tierra, ¿no? Siguió la ronda y vino después la segunda ronda y surgió la Hiperbórea, segunda raza, que eran también gigantes, pero andróginos. Pero ahí ya habla la doctrina secreta que algunas jerarquías entraron y activaron a estos seres, pero muy pocos. La tercera ronda nos generó la raza Lemur, durante la cual se separaron los sexos y además adquirimos la mente y nos convertimos en humanos. Hasta ahí no éramos humanos. Ya entiendo. En la cuarta ronda, la tercera fuera la raza Lemur, la primera, segunda y tercera, y en la cuarta la raza Atlante, perdón. ¿Sí? Mm. Pero ya desde la Lemur venimos con ese desarrollo. A mediados de la Lemur surgieron las jerarquías, los Manasaputra y los Anishvata para darnos la mente. Estamos todavía en la cuarta ronda. Y de alguna manera entramos después de la raza Atlante a la raza, a la quinta raza. Estamos en la quinta subraza. Cuando se dice que hay un desarrollo a nivel vegetal, no, eso no tiene nada que ver con ese tipo de fase evolutiva. Porque también ahorita hizo usted un comentario acerca de esto, que los maestros comentaban de que voy a decir humanos, tenían ese tipo de desarrollo, de desarrollo que los ponía en una evolución muy animal. Ahí fue donde fue mi confusión. Y igual he escuchado, por ejemplo, a Gaspar Torres, que también dijo algo referente a esto, y de aquí se me generó esta confusión ya también, como a José lo que estaba preguntando anteriormente. Esas fases de animal, vegetal, cae dentro del... ¿De los mismos términos que ahorita usted está mencionando? Sí, todo está evolucionando.
las rondas hacen evolucionar todos los aspectos, ¿sí? Y vamos, y como dice en el pasaje anterior, van siendo ayudados por la humanidad. Mira, aquí, a ver, tales anillos se pasa su última ronda, no me pasa por el periodo de respuesta de oscuración, no. Nuestra tierra como representante visible de sus globos, compañeros invisibles y superiores, sus señores o principios, tiene que vivir lo mismo que los demás durante 7 rondas. O sea, la tierra tiene que vivir lo mismo que los demás globos. A ver, déjame en la siguiente. Durante las 3 primeras rondas se forma y se consolida. Durante la 4ª se asienta y se endurece. Durante las 3 últimas vuelve gradualmente a ser a su primera forma etérea. Se espiritualiza, por decirlo así. Su humanidad se desenvuelve por completo tan solo durante la 4ª ronda, la que estamos ahorita, nuestra presente. Hasta su ciclo, hasta su 4º ciclo de vida se hace referente a ella como humanidad, tan solo a falta de un término más adecuado. A manera de la oruga que se convierte en crisálida y en mariposa, el hombre, o más bien lo que se convierte en hombre, pasa a través de todas las formas y reinos durante la primera ronda y a través de todas las formas humanas durante las 2 rondas siguientes. Nada más para comentar. Ahí Carlos pone en el chat: el tema de las razas está explicado en forma práctica en el glosario teosófico. Buscando las palabras razas humanas, todas las razas humanas y subrazas se han desenvuelto en el mismo globo D en la 4ª ronda. Sí. Razas, vamos a poner razas humanas. Y también Carlos por ahí nos mandó el gráfico que tú enviaste. Él lo hizo ya en Excel. A ver qué te parece, ahí está también en el chat. Vale, muy bien. Muy bien. Y aquí al final de esta, una vez que llegado a nuestra tierra, al principio de la 4ª, es en la serie presente de ciclos de vida y de razas, el hombre es la primera forma que aparece en ella, siendo precedido únicamente por los reinos mineral y vegetal, teniendo aún el último que desarrollarse, el vegetal, y que continuará su evolución interior por medio del hombre. O sea, el reino vegetal se va a seguir desarrollando y que el hombre es el que va a participar junto con él, para poder complementarte eso, Sergio. Sí. Sí, complicado, no, hay que seguir estudiándole. No, sí. Está complicado. Yo ahorita también me estaba confundiendo con el tema de las razas, pero qué bueno que me lo aclaró Chuy. Vale. Gracias, Sergio. Emilce. Gracias a usted. Al contrario, Emilce. Sí, yo quería decir algo similar a lo que leyó Chuy, porque es así, que cuando se hace una ronda, va pasando por todos los globos. Exacto. Y en cada globo, por lo menos en el físico, se desarrollan las 7 razas. Ajá. Lo cual me da a entender que en cada globo hay 7 razas. Sí. O sea que hay 7 periodos dentro de cada globo. Ajá. Entonces, lo que pasa es que son periodos dentro de periodos, es súper complejo. Sí. Y cuando hace la otra ronda, hace lo mismo. En el globo A, 7 razas, en el globo B, 7 razas, en el globo C, 7 razas. No sé si es así en esos globos, pero en el de la Tierra, que es un globo físico, sí. Hay 7 razas cada vez que pasa por la Tierra. Sí, yo por eso creo que es bueno que nos concretemos al tema del globo D, la Tierra. Sí. Hay un artículo que yo me encontré en el 5 años de teosofía traducido, que Blavatsky pone un estudio ahí sobre los seres que vigilan tanto al principio de la ronda como al final de cada globo. Habla de los shistas y de las razas. Creo que lo voy a rescatar para que podamos aclarar ese tema. Ahí viene más explicado, pero coincide con lo que tú estás diciendo.
Para, a mí me ha servido como para ordenar, tiene errores, porque este es Powell, el sistema sí. solar de Powell tiene errores, sí, pero tiene. Para explicar cómo son los ciclos sirve. Y es interesante porque cuesta bastante hasta que uno le agarra la mano a cómo va cada ciclo. Sí. Sí, que es lo que yo le decía a Sergio. Tú dejas un poco este tema y al rato te empiezan las dudas. Sí. Sí, yo creo que... Pues, nunca le oí hablar abiertamente sobre el tema. Supongo que él sabía que era complejo. A Viñas, no, yo tampoco. sí, y bueno, hay que ver qué prioridad cada uno le da a cada tema, sí, ¿no? Sí. Pero sí es complejo porque yo lo he estudiado varias veces y cuando me preguntan me hacen reflexionar, como me hizo José. Y creo que si vamos, yo lo quiero concretar así, si damos una versión sencilla, las rondas, la cadena primero, la carrera terrestre que recibió la vida de la cadena lunar, después la cadena terrestre tiene sus 7 rondas y cada globo tiene sus 7 subrazas, etcétera, etcétera, y va viendo una evolución. Son 7 razas dentro de cada globo, Isaac. Sí, sí. Y después, cada raza a su vez tiene subrazas. Bueno, por ejemplo, el término sería mejor decirlo así. Vale, sí, está bien. Por lo menos va en lo que yo he leído, porque es como dicen, hay distintas literaturas. Eso es lo que sí. por ahí confunde también. Pero bueno, de entre todos vamos a sacar algo en limpio. Vale, muy bien. Perdóname si me meto. En cada globo hay que dar 7 vueltas dentro del globo. Es la ronda, 7 rondas. Y hay que dar después 7 vueltas a través de todos los globos. Sí. Son 7 por 7, 49. Ajá, perfecto. Nos pasamos 49 vueltas aquí adentro. Sí. Y lo que nos pasa a la luna en el globo A es lo que ellos tenían del globo A de ese nivel de desarrollo. Y lo que aquí nos está. Pasa para el B, sí. lo que nos pasa para el C, sí. y por eso es que nosotros recogemos los pitris lunares que vienen de allá, porque ajá. nosotros después cuando terminemos aquí tenemos que entregar también a sí. no sé dónde, igual hay que entregar igual a la siguiente D, cadena. C, D, L y F. Tenemos a que la siguiente cadena. A otro lugar para que desarrollen. Ajá. Y entonces, los que ahora no pudieron alcanzar su máximo de desarrollo, puesto que entraron tarde, pero ya están en los humanos, eso van a ser los que van a servir, a lo mejor, como los más adelantados de la otra cadena, que no va a ser la terrestre. Sí, la verdad es que ahí no da detalles, dice simplemente los que pasan se van a un estado, a una evolución superior, y los que se quedan retrasados, vamos a decir, repetirán, pero en un estado mejor que el que la Tierra tenía. Algo así comenta muy por encima. Encontré ahora inmediatamente 2 de los gráficos, pero yo sé que yo tengo más gráficos y más cosas que después se los voy a mandar para que lo tengan. Mándamelo si puedes. Sí, sí. Ahí en el chat puse 2. Ah, muy bien. Sí. Ahorita nos vemos. Pero voy a poner después los demás. Te lo voy a mandar directamente a ti todo lo que tengo ahí. Sí, sí. Separado, para que fuera más fácil. Yo voy a tratar de hacer los diagramas, pero fase por fase, sencillita, agregando las razas, agregando los xistas. Los xistas son los seres que quedan en cada globo esperando la siguiente ronda, etcétera, para reactivar el planeta. Bueno, lo vamos sí. a ver. Cuando... Dame hasta mañana, a ver si yo puedo reunirte todas esas cosas y mandártelas vale. para que pases menos trabajo, puesto que tú... Gracias. Nos dedicas demasiado tiempo a todos nosotros, ¿no? Muy bien. Ayudarte a algo. Sí, muy se bien. Aprende mucho con la paciencia tuya, Isaac. Gracias. Leonor, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, para mí sí también es muy, muy complicado, porque cuando creo que ya lo entendí, todas las preguntas que están haciendo me confunden un montón. Sí. Entonces, bueno, yo llegué a aquello. Me tengo que aplicar
en esta ronda y en esta vida, porque es lo único que tengo, ¿no? tratar de avanzar. Pero también sí me queda un poco la duda respecto a la cuarta ronda. Cuando nosotros vayamos al pralaya pequeño de la quinta subraza, de la quinta raza, cuando la terminemos, o la anterior, que ya la terminamos, lo que quería yo saber si en los otros globos que están en otra dimensión, por ejemplo, sí, si somos el ABC, el D, si ya ahorita ya empezó, lógico, la cuarta ronda en el ABCD, en el E, y ya está, ¿cómo se llama? En esa cuarta ronda está avanzando con la primera raza, con sus siete subrazas, y la segunda raza con las siete subrazas. Y si nosotros, o sea, cada uno de nosotros, si pudimos pasar en la misma ronda o vamos a pasar en la misma ronda, pero en otro nivel, en otra dimensión, ya estaríamos allá, o tenemos que descansar para estar en la siguiente. Todavía me queda. Sí, hay un descanso, creo, me acuerdo haberlo analizado. Cuando terminen, la ronda está ahorita, la cuarta está en nuestro planeta. Sí. Cuando termine la ronda, viene un descanso, un pequeño descanso, algo así, un pralaya, y pasamos nosotros al globo E. Sí. Sí. Y lo mismo sucederá cuando termine la ronda en el globo E, pasaremos al F, al G, y volveremos otra vez. Pero hasta que termine la ronda completa en el globo D. O sea, sí, hasta que termine ahorita están en completa descanso. En el globo D, de acuerdo. Ahorita están en descanso la primera raza con sus siete subrazas, la segunda, la tercera, la cuarta. Y bueno, como ya vamos avanzando en la quinta. Nosotros somos todas las razas anteriores, están en nosotros, Leonor. Ah, eso es lo que yo decía, todavía no empieza la cuarta ronda en el siguiente globo, no. Hasta que no la terminemos completamente. Yo también lo entiendo así, ¿sí? Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias a ti. A ver, Andrés. Hola, buenas. No pongo el vídeo porque no me deja ponerlo, no sé por qué. Bueno, la pregunta es, cuando ha realizado ya las siete rondas, digamos, es un periodo cadena. Sí. ¿Hay siete periodos cadenas también? Sí. Porque de haberlos, ¿la luna ya ha tenido los siete también o no? La luna terminó. ¿Ya hizo los siete periodos cadenas? Es que no me confundas. Periodo sería ronda, las siete rondas, ¿a eso te refieres? No, cuando ya ha hecho las siete rondas, es un periodo cadena. Una cadena. Una cadena. ¿Hay siete cadenas también? No, yo sé que nomás hay una cadena. ¿Solo una? Sí. Vale, de acuerdo, es lo que quería saber. Sí, una. Que yo lo sepa, yo así lo he visto, una. Una, vale, ya está, aclarado. Vale, gracias. Ah, esto está, este temita está bueno. A ver, no pudiste poner, Andrés, el vídeo, ¿verdad? Ahora sí ya me dejaba. Sí, por ahí igual María Eugenia Bravo, por ahí puso el link para encontrar lo de las razas también en electrónico. Oh. Es muy interesante porque en nuestro sistema solar hay tantas cadenas como planetas, por lo menos hablamos de los siete planetas sagrados, ¿no? Ahí, como dice Emilce, los diagramas de Powell enseña bastante sobre ciclos, está claro en ese sentido.
aunque tenga sus errores por ahí en alguna otra cosa, meter a Marte y a Mercurio como planetas materiales, el C y el E no va. Eso es un error, pero bueno, es aparte. Powell tiene algunas cosas que van muy bien, sobre todo los ciclos. Pero voy a juntar todo esto, ya los diagramas que me mande José, y voy a hacer los diagramas lo más simple que pueda, uno por uno, para que vayamos aclarando, y se los mando también por el, junto con la guía de estudios para que los tenga. Y así estar, o sea, yo insistiré, prefiero un marco de esto sencillo, un marco teórico sencillo, que mucha complicación, porque volveríamos otra vez a confundirnos, ¿sí? Y ya que tengan esa base, vamos a los siguientes temas, ¿vale? Si ya no hay preguntas, vamos a hacer la invocación. Les voy a pedir a todos que la repitamos, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.